Hey, bienvenidos gente de Torre Rincones de la Galaxia a este vídeo. Este vídeo no, a la tercera parte del Republic Commando, donde lo dejamos la última vez. Lo siento porque tuve que salir corriendo, tenía cosas que hacer, así que bueno, vamos a volver a la parte. Nos queda muy poco para terminar este episodio, o sea, lo dejé casi al final de ayer, me he quedado. Porque queda muy poco, ahora mismo va a salir un spoiler desde aquí, o sea, ya, hoy creo que lo voy a hacer de menos, o sea, sea 20 minutos esto mínimo o un cuarto de hora, cuarto. O sea, sea 15 minutos. Porque no va a durar, no va a durar nada, os lo juro. Es matar a ese Spider Droid, hacer una cosa que a lo mejor dura 5 minutos y ya está. Pero como han matado a 7. Voy a correr porque me está focuseando ese tanque y tenemos que revivir a 7. Vale, vamos a revivir a 7. 7, 7, 7, arriba, arriba, arriba. Snipe Maloba, nos curamos. Bueno, entonces explicaré lo que vamos a hacer en este capítulo más o menos. En esta, aparte de matar a ese Spider Droid, lo que vamos a hacer es tenemos que ir a, digamos, a conseguir los códigos de activación, que es lo único que nos queda. Y, pero ¿qué pasa? El núcleo llega a su fase crítica y tenemos que hacer la misión en 5 minutos. Sí, no lo digo de coño. O sea, tenemos que pasarnos la misión en 5 minutos. Si no lo conseguimos hacer en 5 minutos, pues hasta luego. Que se cuen estos dos, pues al final va a durar incluso menos. Si tenemos que pasarla en 5 minutos. Bueno, solo quiero terminar lo que, no, lo que dejé el otro día. Solo no quiero hacer la del partner ni nada, porque yo no gano nada haciendo esto. Solo quiero que por lo menos podáis ver cómo acaba esto. Vale, vamos a ello. Vamos a recargar el sniper. Ya sé lo que hay detrás de esa puerta. Hay dos super droides y un montón de droides, porque esto ya me lo he pasado bastante veces. Tengo que tener mucho cuidado. Voy a preparar también una granada porque voy a lanzar también yo una. Venga, 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 fusila este, fusila este. Ahí está. Preparamos el antiarmo. El antiarmo le he dicho, no el sniper. Pues no me queda munición antiarmo. Porque le estoy dando antiarmo y se ve que no. Me queda sin munición antiarmo. Jolín. Me cago en 10. Quería no tener que usar eso, pero bueno. Vale. No hay nada para curarnos. No, nada, subo así, da igual. Me la juego. Vamos, lo que pasa es que voy a usar las granadas ahora. Ah, tenemos que pasarnos esto en 5 minutos, a fliparlo. O sea, esto tenemos que hacerlo volando y voy a usar todas las granadas, todas. Va a ser muy, pero que muy difícil. Uff. Preparémonos. Alert, all breach imminent. Critical systems failure in 5 minutes. Evacuate immediately. Vale, entonces avanzamos, nos encontraremos al repertorio de enemigos, que son estos trolls, ¿no? No son nada, o sea, esto todavía no se puede. Delta Squad, on sub-level 0001. El droide casi que tiene mucha vida, el droide que nos puede destrozar varios disparos, pues le tira muy mal la granada. Entre la sensibilidad del ratón que tengo, que es muy alta, y la mierda de que la nave está temblando, falló bastante bien, si la tira granada. Vamos. La droide que afuera. ¡Vamos, vamos! No perdáis tiempo, que tenemos 5 minutos para hacernos esto. Vamos, compañeros. Ir avanzando, mientras me curo. Ahí delante van a venir dos droidecas, tenemos que tener mucho cuidado. No vienen en directa y entonces lo que voy a hacer. No vienen dos droidecas y al final hay dos super droides. Hay que tener muchísimo cuidado. No tenemos antiarma, así que tenemos que ir a... Vamos, vamos, vamos. Vale, uno menos. Eliminate tag. Otro. Delta, begin door breach. Y tenemos que tener cuidado porque al otro lado de la puerta también hay otros dos super droides. O sea, esto va así todo el rato. En vez de usar las granadas, digamos, eléctricas, pues voy a tener que usar ahora. Vamos a usar una granada normal. Me cago en los super droides. Este juego tiene hasta un escudo. No, no. Se ve que se me ha quedado un poco pie a la tecla, pero bueno, da igual. A
ver, era por allí. Vamos, ahí estamos justo en el puente. Ah, no, ya sí, todavía quedan dos pasillos más. Rápido, lo siento. Quedan dos pasillos más todavía para el puente. Queda este y yo más. Vale, ya está. Vamos a... Venga, pero dispararle. Eso de dispararle un par de disparos. Vaya mierda. Vamos. Pues creo que voy a entrar en directo. Normalmente yo le haría que se curaran, pero es que... Vamos bastante chungo de tiempo, así que vamos a intentar hacerlo sin que se muera. Cogemos el sniper porque al otro lado de la puerta hay un par de torretas y quiero eliminarlas. Vale, vamos. Come on, Deltas. Let's get those codes and get out of here. Mierda, se me va, Come in, slicing protocols, Delta. ¿Quién está disparando a las torretas? Y entre el temblor de la nave que me está desestabilizando la mierda esta. Protect that console. It's our only ticket out of here. Sí, me encargo de esto. Tengo un par de droides en mi espalda, o sea, tengo que lanzar las manos ya. Venga, uno por ahí. Uno por ahí. Scorch va a estar un minuto entero, o sea que tenemos que cubrirle un minuto entero. Y si le matan, creo que no hay que volver a empezar, pero la verdad es que no me gustaría nada más empezar. Uff, vaya, tenemos un droide al otro lado. Vamos con él. ¡A dos! Bueno, ahí es. Aquí las oleadas son infinitas, o sea, tenemos que, digamos, lo que cuentas aguantar y luego salir corriendo, o sea, tanto que les metemos. No. Dios. Ya, se vayan muy bien. ¿Dame los códigos o no vamos? ¿Curarle, no? Bueno, pues no, no, se ve que no tienen curar. Delta Squad, we're approaching the core ship now. Advance to the aft docking ring. Be advised, we're going to blast it open. Vamos. Es que si nos reímos en sentido nos quedamos estancados en la misión, lo digo en serio. Venga, correr, con un segundito. Vamos. Que nos pasamos la misión. Vamos. Guay, nos sobra un minuto. A mí normalmente estoy los 5 últimos segundos. All aboard! It'll be good to get back home to the prosecutor. They're just lining up to die. Focus, Delta. Vámonos. ¡Sí! Nos la hemos pasado la misión, estar contento. No. Ah, vale, menos mal. Sé que uno de ellos no había entrado en el área de recogida. Bueno, pues ya sabéis, hasta aquí llega el capítulo, o sea, digamos, porque quería terminar la misión, porque es que me he dado cuenta, o sea, digamos, cuando me fui, estuve pensando, hostia, si solo quedaban 7 minutos del capítulo, o sea que, por lo menos para que lo tuvierais entero. Lo que no sé si continuarlo, lo continúo hasta la siguiente misión un poco, porque la siguiente misión es la de... El crucero... No, mejor, dejaré la del crucero para el siguiente capítulo y así haré los 40 minutos del tirón. Bueno, ya sabéis, espero que os haya gustado, darle a like y nos vemos en la próxima.